En el día de hoy presentamos una cuarta persona que tuvo la tragedia de caer en la mano de la policía y que lo golpearon casi hasta morir. Este muchacho sobrevivió, su nombre es Cristian. Cristian tiene 18 años y Cristian fue arrestado en San José de Ocoa. La policía lo golpeó de tal manera que ha quedado casi sin memoria, la pierde por momentos. Está ingresado en este momento en una unidad psiquiátrica. Poca gente lo sabe, ese es el cuarto. Nadie lo conocía, su caso. Estos hechos, dice la Procuraduría General de la República, que parecen responder a un patrón. Yo agradezco la presencia en este programa hoy, porque es extremadamente oportuna, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Además, un diputado comprometido con los derechos humanos de la gente. No es que él dirige una comisión y eso lo hace ya que tenga compromiso. Para tener, hay que tener compromiso previamente. Así que agradezco a Rodríguez Restituyo que esté esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Edith. ¿Cómo está? Estamos muy bien. Bueno, usted preside una comisión relevante, importante. El tema de la reforma policial es como un grito de la gente. ¿Qué pasa con la reforma policial y esta cultura de violencia que parece afianzarse cada vez más? ¿Cómo valora usted los últimos acontecimientos que han pasado en torno a la policía? Mira, primero, la reforma policial, eso no va a tener éxito, porque la reforma policial hay que hacerla con personas, con gente. La policía tiene una conducta aprendida, es decir, las personas que ingresan a la policía no entran con ese grado de violencia que se ejerce. Eso se aprende en la policía, porque nosotros tenemos una policía violenta, una policía que no se valora, no se evalúa. Nadie sabe cuántos policías tienen crímenes de sangre, cuántos policías le perdieron respeto a la dignidad humana. La policía actúa sin ningún temor a la ley. La policía no le tiene miedo a la ley. La policía actúa por intereses particulares de ellos y de los grupos que funcionan en la policía. La policía no respeta al Estado, no respeta al gobierno, no respeta a las instituciones, porque hay un Estado permisible. Cada jefe de la policía se lleva una cantidad de muertos en sus hombros y eso nunca se evalúa, nunca se somete en la justicia. Esa impunidad ha creado una cultura violenta en la Policía Nacional. La policía es el primer contacto que tiene el Estado con la ciudadanía. ¿Con qué es lo primero que tú te encuentras? Con un policía. Y si esa relación policía-ciudadana no funciona, podemos decir que el gobierno dominicano y el Estado no funciona. Entonces, una preocupación, porque datos oficiales, en los últimos 20 años, casi alrededor de 15 mil jóvenes se han muerto a manos de la policía. Y cuando tú ahora ve que han rebajado las estadísticas. ¿Tú sabes por qué? Porque está pasando eso que ha pasado en estos días. ¿Qué ha pasado? La policía le da un tiro a un ciudadano, lo tira en una guagua, se para en la puerta de la emergencia mirándole sus signos vitales. Cuando ve que ya no tiene vida, casi vida, llega con el vivo al hospital y entonces el joven no forma se muere parte en el de hospital. Las estadísticas. Y entonces forma la estadística del hospital, no de la muerte de la policía. Entonces, ay, Dios mío. Pero entonces, esto que estamos mirando ahora, según lo que usted dice, ¿responde realmente a un patrón? Como sí, dice. Sí, es que hay un patrón de conducta que se aprende en la policía. Es decir, el que entra a la policía, lo evalúa, no entra como delincuente y se convierte en delincuente. ¿De dónde salieron el sicariato en este país? Salió de la policía. ¿De dónde vino la muerte por paga en este país? Vino de la policía, porque nosotros tenemos una policía muy violenta, que tiene una cultura de violencia y que en los barrios donde la policía funciona, funciona en sintonía con la delincuencia. Es decir, los policías que están en estos barrios son amigos de la delincuencia. Por eso, cuando la policía quiere descubrir un crimen, en menos de 48 horas eso está resuelto. Cuando no quiere descubrirlo, no lo descubre, porque nosotros, que hemos trabajado los derechos humanos desde los años 90, desde que aquí existía la Plataforma Interamericana de los Derechos Humanos que dirigía Guarocuya Batista del Villar, estamos nosotros involucrados en el tema de los derechos humanos. Fuimos secretario general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora presidimos la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Y ese patrón de conducta policial, eso nunca se ha enfrentado. La delincuencia en este país nunca se ha enfrentado porque
las raíces fundamentales de la delincuencia no se quiere tocar, que es el tema de la distribución de la riqueza y de la pobreza. Yo puedo asegurar, porque yo soy de barrio, ninguna persona delinque en este país si no tiene la protección de un policía. Y yo puedo narrar de hechos horrorosos, que lo viví, que lo sentí, ahí en el barrio Enriquillo del kilómetro 8, que yo hice una reunión con todos los delincuentes y dije, miren, vamos a terminar esto aquí en este sector, no, ¿cuáles son los que quieren trabajar? ¿Cuáles son los que podemos ayudar? Y ahí hubieron jóvenes que decidieron que le consiguieran un empleo y se le consiguió. ¿Y qué pasó? Que la policía lo agarraba todos los días a las 7 de la mañana hasta que lo botaran de los empleos. Oh, Dios mío. Para que siguieran delinquiendo. ¿Qué año estamos hablando de eso? Estoy hablando de que eso fue a finales de los 85, 86. Y eso no ha cambiado. Pero no solamente eso. La policía una vez, y eso es un hecho real, había un joven en el barrio, hijo único de una señora Paula, que le decían Rubén Pasola. El tipo, ¿verdad?, quitaba cadena. Y lo acusó la policía de haber está involucrado en una muerte de policía. Y su madre me llama para entregarlo a la policía. Pero él no robaba para él, él robaba también para los policías. ¿Y qué pasó? Nos quedamos de juntarnos en el San Gabriel. Y llegando yo a menos de 25 metros, llegó el policía que supuestamente lo protegía y le dio un tiro delante de la mamá y lo mató. Oh. En plena calle. Y ese policía de policía era un teniente. Y nosotros nos querellamos contra él y no sucedió. Pero eso pasa cada rato, porque la policía convive con la delincuencia en los sectores. La policía ya no es respetada, por eso los ciudadanos no la respetan, porque ella no se deja respetar. Entonces, si va a haber una reforma policial, necesitamos que ese cuerpo que está dañado tiene que desaparecer. Aquí nosotros necesitamos una policía profesional. Que la policía sea una profesión, que la gente se sienta orgulloso de ver los policías y que los policías se sientan orgullosos de ser policía, de que tienen salario digno, de que su familia tiene salario digno y de que ellos se van a especializar, se van a formar en un periodo que empieza con la policía municipal. Pero con esa policía no hay reforma que valga. Mire, Cristian Manuel Aguas Vivas, este caso no se conocía. Señor director, vamos a poner las imágenes. Recibió una paliza tan brutal este joven de 18 años. Estas las imágenes. Hoy lo difundíamos, Telenoticias estuvo visitándole. Miren ustedes ahí amarrado. Tenía esposa y amarrados de pies y manos y así lo golpeó la policía. Esa es su madre que habló para Telenoticias. Cristian tiene 18 años apenas. Cristian Manuel Aguas Vivas, dicen, está ahora interno, oigan esto, en la unidad de psiquiatría, porque la paliza fue tal que perdió la memoria. Él habla por momentos y por momentos se va. Perdió la memoria y esto ocurrió, Rodríguez Restituyo, esto ocurrió en San José de Ocoa, el mismo destacamento donde fue asesinado otro joven. Entonces, no se entiende que al día de hoy en San José de Ocoa, en ese destacamento no ha pasado nada. Pero lo que es más, yo me pregunto, los fiscales, que es mi pregunta, ¿qué pasa con los fiscales de las provincias? Porque, ok, tenemos un Ministerio Público que usted lo valora, dice trabajan contra la corrupción, la independencia, pero hay otros aspectos que el Ministerio Público tiene que tener. ¿Qué pasa con los fiscales de San José de Ocoa? Porque esto no se conoce. Yo le pregunto a los fiscales de San José de Ocoa si ellos mandaron nota de este acto a la Procuraduría General de la República, si han hablado con la jefatura de la policía, si han asistido a esa madre. No pasa nada. Entonces, dígame usted, por favor, ¿usted conocía de este caso? Nosotros, por ejemplo, de este cuarto caso, ¿conocía? Nos estamos enterando de este caso por este medio ahora. Y vamos, la comisión, a solicitar una investigación. De hecho, en San José de Ocoa no solamente son los dos casos, nosotros tenemos varias denuncias de la violencia que existe en la policía de San José de Ocoa, en combinación con fiscales. La policía es un auxiliar de la justicia y por lo tanto es para los fines de investigaciones judiciales depende del Ministerio Público en cada localidad. Es decir, que las acciones de la policía también está avalada por un Ministerio Público irresponsable que permite las actuaciones como esa, porque he de suponer que desde que un ciudadano es arrestado
por un policía, el que fuera y en cualquier momento y a la hora que sea, inmediatamente tiene que informarle al Ministerio Público, y ese Ministerio Público ya es responsable de ese recurso, ya no es la policía. Es decir, que todo este atropello tiene un alto contenido y un alto grado de responsabilidad del Ministerio Público, que ha soltado la policía a su suerte, cuando se supone que el Ministerio Público tiene un grado superior, porque la policía tiene también el rol no solamente de mantener el orden y la paz pública, sino también el rol de acompañar al Ministerio Público en los procesos de investigación. Un Ministerio Público que se entere de que una persona amarrada no puede ejercer el Ministerio Público, porque se supone que el policía debió informarle: mire, señor Ministerio Público, aquí yo traje un detenido, por la razón que fuera. Lo advertimos cuando se nombró este jefe de la policía. Este jefe de la policía viene de los criterios antiguos, el criterio de tránquenlo y el criterio de utilizar los mecanismos de fuerza para conseguir confesiones, porque ese es otro tema. Aquí la policía cierra los casos, la policía, no el Ministerio Público. Entonces, cuando la policía, por la gran cantidad de casos que puede tener, cierra los casos y lo cierra a golpe limpio, buscando una confesión de si tú eres inocente o no sea inocente, porque necesita cerrar un caso. Y el Ministerio Público, de manera responsable, también cierra casos utilizando métodos violentos para conseguir una confesión. Hay ciudadanos que se resisten a esa confesión y terminan en situaciones como esta. Entonces, es una situación muy grave. El gobierno, en este caso el presidente Luis Abinader, tiene que tomar cartas en el asunto. Y vuelvo a reiterar, no es ni siquiera un caso del jefe de la policía ni del Ministerio Público, sino es una conducta aprendida ahí que hay que sacarla de raíz. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. La sugerencia que nosotros estamos haciendo en los procesos de investigación que estamos haciendo es que esa policía hay que desbaratarla. Esa policía no puede continuar. Jamás la policía, nosotros le hemos reclamado a la policía que digan cuántos miembros de la policía tienen crímenes de sangre en la policía. ¿Cuánto le han quitado la vida a ciudadanos? Una, dos, tres. Porque han perdido todo el interés y el respeto por la vida ajena, por la vida humana. Y un ciudadano no puede ser vigilante, tener orden, llevar paz pública cuando tú no tienes respeto por la vida humana, cuando tú tienes una cultura de violencia, cuando tienes una cultura de extorsión. Queremos recordar que estábamos presentando esas imágenes que ustedes veían de ese joven amarrado, así fue golpeado por varios hombres. No hay que tener valentía para hacer eso, hay que ser muy cobarde además como persona, porque usted es policía, usted se ha habilitado y usted con una trulla de policía golpea a un jovencito de 18 años que le tiene las manos y los pies amarrados. Usted no necesita tener absolutamente ningún valor. Eso no hay que tener valor ni ser gente para hacer eso. De verdad que no. Eso ocurrió en San José de Ocoa y lo que estamos pidiendo públicamente es que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la República, pregunte a su fiscalía en San José de Ocoa qué ha hecho con este caso, que investigue. Este joven está ahora mismo ingresado en un hospital. Mírenlo ahí, está ingresado y debo decir que la madre dijo que está pidiéndola de alta porque no tiene dinero ella, la pobre, para manejarse en la ciudad. El Estado debería asumir el costo. El Estado lo menos que debe es asumir el costo. Esto le pasa a las familias pobres. Yo quiero compartir la imagen de David. David de los Santos era un joven de 24 años, iba a cumplir 25 en el mes de julio. David va a una plaza comercial donde todos nosotros pensamos que nuestros hijos están seguros y que yo creo que estoy segura en la plaza, que si me encuentro un problema con una dependienta, no va a venir la seguridad de la plaza y me va a arrestar ella y me va a amarrar. Totalmente irregular. Debo decirle a la plaza Agroamol que es totalmente irregular que ellos hayan tomado la decisión de amarrar, esposar a una persona. La plaza comercial no tiene autoridad civil y pueden verificar con un abogado, no tiene autoridad para hacer lo que hizo. Si bien es cierto que la plaza no es responsable de la muerte de David, la plaza comercial, se lo digo y puedo estarlo visitando mañana también, pensando que estoy segura,
La plaza comercial, sus agentes de seguridad suelen ser policías o manejarse con sistemas policiales. Ellos no son policías. Ellos pueden decirle, señor, mire, por favor, salga de la plaza, le rogamos que salga. Eso es lo que tenían que hacer. No pueden amarrar a una persona. Entonces, ese es un apresamiento, un arresto totalmente irregular. Lo he verificado y he preguntado en diferentes instancias antes de decirlo, porque tenía dudas, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, la plaza no podía hacer eso. Entonces, cuando la plaza lo toma como preso, lo amarra, porque él le está mostrando en las imágenes que se han visto hasta ahora, que no han dado la imagen más importante. La imagen más importante no es cuando él le topa la pared. La imagen más importante es la discusión que llevó a esta situación. ¿Con quién él discutió? ¿Con una empleada o con dos empleadas que dicen que si le estaba predicando? Entonces, ¿cómo comenzó la discusión? ¿Qué fue lo que pasó? Esa imagen dicen que no existe. Tiene que existir esa imagen, con audio incluso. En un país donde todo se graba, me van a decir que nadie en la tienda grabó. Entonces, esa imagen es la más importante. Yo quiero que usted, como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, me diga si han abordado, de la Comisión, perdón, de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, si ustedes han abordado este tema, si a veces sé que ustedes se desplazan, se acercan a casos específicos, cómo ve todo este proceso, incluyendo la función de una entidad, en este caso privada, que es la que llama a la policía, y la policía acude solícita a un problema que involucra a una gente del pueblo. Si es una gente que sea hijo de un rico de este país, que van y rompen y cogen el caquete de la botella y le da, no se actúa de esta manera, hay que decirlo. Muchos jóvenes se emborrachan en plazas y demás, uno ha visto muchísimos líos. Además, yo conozco a muchos médicos, psiquiatras y demás, de cómo amanecen las emergencias de las clínicas de alto coste de este país los domingos a los lunes, y el trato es otro. Nadie debe morir por eso. ¿Qué opina usted? No solamente eso, que eso demuestra, es un reflejo de la poca institucionalidad que tenemos en la República Dominicana. Aquí hay muchas instituciones, no solamente la plaza, que tienen su policía privada y que actúan como policía, porque lo que la plaza debió de hacer es llamar a la policía y entonces que la policía viniera y entonces interviniera, y se supone que son profesionales para tratar casos como este, pero nuestra policía no tiene profesionalidad. Entonces, ese no es el único hecho. Aquí hay varias instituciones que funcionan como Estado dentro del Estado, que tienen su propia policía. Hay lugares donde tú nunca escuchas acto de criminalidad, porque esas instituciones actúan. Muchas veces desaparecen ciudadanos. Aquí se desaparece una gran cantidad de ciudadanos que nunca se da cuenta de ella, y son instituciones como esa que actúan en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dirige el doctor Manuel María Mercedes Medina. Hay decenas de casos de personas desaparecidas después que estuvieron involucrados en acciones en zonas del país, en zona turística del país, en espacios territoriales privados, en lugares que están cercados en términos privados, en plazas comerciales, porque tienen su propio mecanismo de seguridad, que es otro tema. ¿Quiénes son los que tienen instancia, empresa de seguridad? En el Congreso hay un proyecto de ley que hay que poner, que la ciudadanía tiene que poner la atención sobre la superintendencia de seguridad privada. Y eso significa de que si aquí vamos a tener una superintendencia de seguridad privada dirigida por militares, entonces este país va a estar mal. Porque lo que tienen que garantizar la seguridad es los militares y la Policía Nacional. Los militares para la seguridad nacional de la nación, la soberanía nacional, y la policía para garantizar el orden, la seguridad ciudadana. Entonces, cuando tú tienes una institución privada dirigida por un militar o por un policía, o esa instancia la que dirige eso, entonces que Dios nos agarre confesado, porque se va a desbordar la inseguridad ciudadana, que es el principal problema que tiene la sociedad dominicana, para que tú acudas a la seguridad privada y pague tu seguridad individual. Y así la República Dominicana no puede funcionar. Caso como este, yo le sugiero a los familiares de David que puedan accionar por esa institución en daños y perjuicios, porque esa es otra de las cosas. Hace 10 minutos yo estaba en el Congreso y me llamó un recluso
porque le hemos dado nuestro teléfono, hemos estado visitando la casa, que el 26 de abril él pagó su fianza y todavía está en la celda del hospital, en la celda número 11 de La Victoria, y se llama Stalin Pino. Y pagó el 26 la fianza. ¿Y por qué no ha salido? Bueno, porque fácilmente tiene que pagar la salida, o tiene que pagar la cama donde duerme, o tiene que pagar el espacio a la policía. Pero señores, un policía con un bate en La Victoria, hace una semana que nosotros estuvimos allá, y un recluso se bajó los pantalones y nos enseñó los glúteos. Y cuando yo voy, digo yo, coronel, y este policía con este bate, me dice el policía con un bate de aluminio, no, aquí no le damos a los reclusos. Yo, pero ¿qué usted hace con un bate aquí en este penal? No, que nosotros jugamos pelota. Yo, pero usted no vino aquí a jugar pelota. O sea, no puede justificar que un policía tenga un bate de aluminio. Y hacía 30 segundos que un recluso estaba enseñando los glúteos, moretado porque el policía le había dado con ese bate. Y entonces, y dice el coronel, nosotros todos los días estamos despidiendo policía, pero no es despidiendo policía, es sometiendo la acción de la justicia, porque eso es violencia, eso es violación a los derechos humanos. Entonces, la República Dominicana, que tiene un plan de derechos humanos y hace lujo de tener un plan de un cuatrenio sobre derechos humanos, es una violadora permanente de los derechos humanos. Y en el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, le estamos dando las recomendaciones después que hemos hecho una radiografía y también del tema policial, para decirle a la ciudadanía y decir al gobierno lo que tenemos que hacer, porque la Cámara está un poco al revés. El orden en que la Cámara de Diputados y el Congreso debe actuar es representar, fiscalizar y finalmente legislar. Estamos legislando sin fiscalizar. La fiscalización es que nos lleva a legislar para corregir lo que está mal. No podemos seguir aprobando leyes cuando no podemos tener un mecanismo de hacer cumplir la ley. Sí, sin saber lo que pasa en el territorio. Y sin pasar lo que pasa en el territorio. Gregorio Custodio es otro joven. Este fue ultimado por policías en San José de Ocoa. Es el caso que sí se conocía públicamente. Esta fotografía la recibí anoche por parte de su hermana. He conversado con sus parientes vía telefónica. De hecho, logré entrevistarle en este día. Gregorio fue llevado, porque Gregorio se había emborrachado. La esposa tenía miedo, llamó a un policía. Fueron desde que lo sacaron de la casa, tomado, comenzaron a estrellarle en el suelo, lo esposaron, se lo llevaron, y al otro día la madre se entera que Gregorio está en el hospital. Gregorio, cuando la madre llegó, dijo: mami, me estoy muriendo, la policía me molió a golpes, lo habían destruido, lo dejaron roto. Pocas horas después, Gregorio murió. Este es un caso por el cual todavía no hay nadie detenido. O sea, esto pasó el día 17 de abril. Hay tres casos en el país. Este es el de Gregorio. Vamos con el siguiente, que es Richard Báez. Este ocurrió en Santiago, el peluquero. Richard Báez, incluso la fotografía que está disponible es la de él siendo conducido por dos policías. Iba camino a la muerte, no lo sabía. Le dieron una paliza de tal suerte que ese hombre que ustedes ven ahí, que ven cómo está físicamente, terminaría muriendo pocas horas después. Ha ocurrido en tres destacamentos, por lo menos que se pueda documentar. En el caso del destacamento de Naco, que ayer me escribía un señor que tuvo una malísima experiencia en ese destacamento, el destacamento de San José de Ocoa, que al parecer es reincidente y donde también dejaron lesionado hasta perder la memoria al joven de 18 años actualmente en una unidad psiquiátrica, y finalmente el tercer caso, que es este de la provincia de Santiago. Yo quiero preguntarle, y me consta que en el caso de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, como diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, han estado visitando el territorio. ¿Usted estos casos le sorprende, o es que en los últimos tiempos la policía lleva a la gente, la bimba golpe en el cuartel y después la lleva al hospital? Yo dije que la policía ha cambiado el método, ¿no? De que las estadísticas han bajado de muerte de mano policial, porque por lo regular los ciudadanos mueren en la emergencia de los hospitales. La policía, cuando ya no tienen signos vitales, porque es, ¿cómo te digo? Hay una gran cantidad de policías que tienen una conducta violenta. Y todos los días
Yo tengo el caso de un recluso que murió en la cárcel del 15 de Azua de sangrado, de un tiro que se le dio en una pierna, y nosotros advertimos eso. Nosotros tenemos el caso de un policía en Montecristi que le dio un tiro a un ciudadano en Montecristi, y después ese mismo policía se estaba involucrado en un caso de violencia también en La Victoria, en Los Carrizo. Y tenemos decenas de casos que le llegan a uno de policía que actúan violentamente, porque todos los días decenas de jóvenes son llevados a destacamentos de la Policía Nacional, y ahí entonces se hace transacciones para liberarlo. A uno le dan golpe, a otro no, dependiendo de las condiciones económicas o no que sucede. Porque esa sociedad que tenemos violenta, tenemos una sociedad muy violenta generado por las autoridades que también son violentas, se da en todo el país. Estos son los casos que han salido de la luz pública, pero esto sucede a diario en nuestros barrios. Ustedes van a La Cañita, ustedes van al Capotillo, ustedes van ahí al 8, ustedes van a los Guandul, ustedes van a los Miaitos, ustedes van a estos barrios pobres de la sociedad dominicana, donde los jóvenes pasan la odisea, porque le ponen droga, se lo llevan, después tienen que pagar, la familia tiene que pagar para soltarlo de los cuarteles, a algunos le dan golpe, a otros lo guindan, lo amarran, lo condenan en las puertas de los cuarteles, no dejan que su familia lo vea, o su familia tiene que pagar para verlo. Tienen cárceles ocultas, que hay cárceles ocultas que uno no sabe que existen, que la tiene la policía con Ministerio Público y con fiscales en combinación, como la de Bella Colina, que es un sótano. ¿Ese sótano dejó de operar ya o sigue operando? Bueno, se sacó casi el 50%, pero todavía sigue operando con algunos reclusos ahí. Y además que es un gran negocio, porque yo no sé por qué no lo trasladan a operaciones especiales que están cerca de ahí, o al centro que está ahí. Ahí se cobra por todo, según lo que tenemos entendido. ¿Usted lo ha podido documentar? Bueno, pero yo tengo la documentación y la narración de una madre que el mismo día pagó 2.800 pesos, 1.000 para que le subieran del sótano a su hijo para verlo. De 500 pesos para pasarle la ropa, 500 pesos después para pasarle la comida, el mismo día para pasarle la comida, 300 pesos para que él le subiera una receta y 500 pesos para que ella le pasara el medicamento. Es todo eso el mismo día. Es decir, hay una comisión de transporte entre el sótano y la señora, y eso está documentado con una señora en la Comisión de los Derechos Humanos en un solo día para ver a su hijo. Imagínense esa señora, y ahí teníamos 284 reclusos. ¿Cuánto genera en términos económicos eso? ¿Cuánto dinero genera eso? Entonces, el tema policial también es un tema de trata de personas, de abuso, no solamente de violación de derechos humanos, sino también de que cada ciudadano, cuando cae en manos de la policía, tiene un precio. Y la policía necesita cobrarse ese precio. Y cuando no puede cobrarlo, entonces lo castiga para dar el ejemplo. El ejemplo de que o tú pagas o tú mueres. Eso de pagar para no matar, entonces eso se mantiene todavía vigente. Que fue una consigna de un presidente de la República que utilizó ese concepto de pagar para no matar. Yo sé que usted tiene un compromiso, de hecho por eso empezamos primero la entrevista con usted en estos momentos finales. Podíamos terminar el programa con usted, pero no quiero que llegue tarde, tenía un compromiso y le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. El gobierno dominicano ha emprendido la idea de una reforma policial, dice que necesita tiempo. Recuerdo al presidente de la República dar un discurso que fue muy motivador en el mes de octubre. Hablaban de cámaras para los uniformes de los policías, cámaras para sus vehículos, pero hoy no hay cámaras ni en los cuarteles, y dicen que eso es lo que se necesita para saber exactamente lo que pasa. Viendo la situación del Ministerio Público, los recursos que dispone, no en la Procuraduría, sino en las provincias, que es donde vive la gente, donde está la gente, ¿qué proyecta usted? Si usted fuera a dar algunas medidas, podrían ser cuatro, por ejemplo, ¿qué cree que debería hacerse en este país frente a lo que está ocurriendo? Mira, lo primero es que hay que aumentar el presupuesto del Ministerio Público y el Ministerio de la Policía Nacional. Es una responsabilidad del Congreso aumentar ese presupuesto para mejorarle las condiciones de vida a los nuevos policías, que no pueden ser estos que están aquí.
Eso hay que eliminarlo total. Hay que buscar un mecanismo que permita a esos 39 mil ciudadanos que están ahí, que hay que sacarlos de ahí, a ponerlo a producir, a generarle algún mecanismo para que puedan vivir en la sociedad dominicana. Un segundo elemento, la República Dominicana tiene que hacer un análisis profundo de la redistribución de la riqueza en este país. Es un mandato constitucional. Nosotros no podemos tener esta diferencia, una economía que tiene 50 años creciendo y todos los días aumentando los niveles de pobreza, que son los que generan la delincuencia. Tenemos que atacar con seriedad el tema de la pobreza en la sociedad dominicana, y eso es posible. La República Dominicana produce la cantidad de dinero necesario para resolver el tema de la pobreza en la sociedad dominicana. Yo creo que un elemento esencial que nosotros necesitamos es construir una nueva policía, profesionalizar, es decir, una policía que empiece de la comunidad. Una policía que empiece con los ayuntamientos, la policía municipal, nosotros tenemos que profesionalizarla. Y de hecho nosotros empezar que esa policía vaya gradualmente creciendo, es decir, convertir la policía en una profesión en la que tú tengas... te forme y te prepare de manera permanente, creciendo como tú en una universidad, y que eso sea una profesión policial y que la gente pueda ver la policía con orgullo, con respeto, y ellos respeten. Y el tercer elemento es que la policía le tenga miedo a la ley. Es decir, ¿por qué la policía sigue haciendo esto? Porque sabe que eso no va a haber consecuencias. No van a seguir, y van a seguir casos más, otro caso. Ahorita, porque la prensa se ha hecho eco, recuérdate lo de Villa Altagracia, la prensa se hizo eco y ya eso desapareció. Entonces, hasta que no se termine la impunidad en la sociedad dominicana, hasta que todo el mundo sepa que el que la hace la paga aquí, entonces esta cosa la van a seguir haciendo. Porque si le tuvieran respeto y miedo a la ley, y el Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar para hacer cumplir la ley, porque ese es el elemento, no va a haber solución hasta que no haya respeto por la ley en la sociedad dominicana. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado por el Frente Amplio, un hombre que ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos a lo largo de su vida, no solo ahora como diputado. Yo le agradezco mucho la presencia suya aquí en este programa. Gracias. Gracias a Juan Dionisio. Vamos a ir a la pausa. Dicho está, esperemos que esto cambie de alguna manera. Quiero pedirle al director, cuando regrese, unas imágenes de David vivo bailando. Nos ha mandado unas imágenes de David vivo, honrando la vida de David. Imagínense lo que es. No hay excusa, no existe una excusa para que un hijo nuestro, un hermano nuestro, un pariente nuestro, un miembro de esta sociedad entre a una plaza ileso y vivo. La policía se lo lleve vivo e ileso y termine muerto en las condiciones en las que terminó David. Hacemos el cambio, regresamos de una vez.